Ahora, sectarios, esto es Kingsmouth, Providence, publicado por Shadowlands para la quinta edición, o mejor dicho, usando el sistema de reglas de quinta edición de Dungeons and Dragons. Y el autor es Ángel González Olmedo. El juego tiene unas 270 páginas y el interior, pues bueno, es a todo a color, exceptuando un pequeño capitulillo, las ilustraciones son muy chulas. Este juego es un juego de fantasía oscura, situada en un mundo que no es el nuestro, pero que se parece bastante. ¿Por qué digo que se le parece? Porque el mapa que vemos, aquí tenemos, este mapa está aquí, lo tenemos en la parte interior, ¿vale? En lo que es el interior de la portada. En el interior de la contraportada, al final del libro, está el mismo mapa. Pero ahí están ya señalados y descritos con qué es cada uno de los iconos que hay alrededor del mapa. Es decir, este es el mapa que pueden tener los jugadores con los rumores y se sabe que en tal bosque hay cosas, que en tal montañas hay algo, pero no se sabe el qué. El mismo mapa que está en el interior de la contraportada es donde tiene las descripciones y es donde está la chicha. Bien, pues en este mapa el juego se sitúa, se ambienta, se centra en una ciudad que es Kismut, que es esta ciudad amarilla, de una provincia, Providence. Aquí ya tenemos un paralelismo. Si alguien está muy perdido, Providence es una provincia de Estados Unidos, famosa entre otras cosas porque vivió Edgar Allan Poe y nació Howard Phillips Lovecraft. Resulta de que si yo me voy a buscar este libro, no puedo dejar de ver cierto paralelismo entre la situación del. Aquí tenemos un entrante de tierra, que es este de aquí. Un entrante de agua, donde está Boston, que coincidiría de aquella manera con el entrante más interior, que es donde está Kingsmouth, y luego el otro saliente de tierra más alejado, que es este. Es decir, nos encontramos en una especie, si no son imaginaciones mías, nos encontramos justamente en una especie de Providence, una Providence que no es nuestra Providence de nuestro mundo. Este mundo nos situamos con una historia bastante importante. Es decir, uno de los primeros capítulos. Tenemos una historia de Providence en la que se nos describe unos hechos que comienzan unos 1700 años del momento actual. Es decir, hay bastante historia. Comenzamos con una era hedonista en que bueno, la gente es feliz y poca cosa más, no hay no, poca importancia. Y luego hay una calamidad que es la caída de un ser gigantesco. De hecho, la palabra es. Una criatura primigenia que cae entre las montañas provocando un gran cráter, una gran devastación, que se liberan, se esparcen sus semillas y la caída de esta criatura primigenia provoca que se despierten otras criaturas primigenias, una de ellas está debajo de los mares y luchan entre sí los Las grandes, estos dos grandes seres, dos grandes seres colosales, y además se encuentran las semillas de cada una de estas criaturas también luchando entre sí. Los humanos se encuentran bueno, serían como hormigas en un campo de batalla. Es decir, realmente, pues, las ciudades y las poblaciones son arrasadas, no porque las ataquen, sencillamente porque es como hormigueros en medio de una pelea de elefantes, lo cual es bastante bueno, bastante malo para un poco malo para la autoestima de los supervivientes.
Esta era de la calamidad finaliza en parte con la llegada de la aparición de la hija pródiga, que atrae o despierta o lleva a los humanos unos nuevos dioses, los dioses xónicos, los dioses salvadores, que consiguen desterrar a los primigenios. Como suele suceder, no son derrotados, son desterrados. Entonces, bueno, tenemos una larga historia, una era oscura, que es la unificación de Providence, de la provincia, una era de reconstrucción, una era moderna, contemporánea, y aquí hasta el presente, es el 1500 o el 1600 de la historia de este Providence. De manera que nos encontramos con un Providence que en parte se asemeja, al menos en geografía, a la Providence de nuestro mundo. Al menos Kingsmouth se sitúa en una de las ciudades importantes de nuestra Providence, pero es una Providence que, por un lado, ha sufrido la devastación de una lucha entre primigenios, lo que es la naturaleza está dañada, la tierra es poco fértil, el clima es duro, las cosechas son, por tanto, muy poco generosas, y además de eso, aunque los primigenios que luchaban han sido desterrados, sus semillas permanecen. Nos encontramos entonces en un mundo de fantasía en el que no hay elfos, no hay orcos, no hay enanos. Los humanos están, no todos están encerrados en la gran ciudad que es Kingsmouth, porque aunque el libro se llame Kingsmouth, veremos que hay población, hay aldeas, hay pequeñas poblaciones que están fuera de la gran ciudad. Esto nos lleva a que este libro yo lo veo como el primer ladrillo para crear una ambientación bastante extensa, porque plantea mucha información que se puede fácilmente expandir, se puede fácilmente ampliar. De hecho, la cantidad de hilos que se dejan es enorme, porque te describe muchas cosas por encima que dan pie a futuros suplementos, y ya no solamente a aventuras. Si echamos un vistazo ahora sí un poco más en detalle al libro. Bueno, como os decía, tenemos un capítulo de Bienvenido a Providence, que es una historia, una línea cronológica de qué ha sucedido en esta Providence, que es bastante interesante. Como que no hay orcos, no hay enanos, no hay elfos, la única raza que jugable son los humanos, en lugar de escoger una raza para jugar, se escoge una cultura. Bueno, aquí tenemos la creación de los personajes de Kingsmouth, que es la creación de personajes. Primero se escoge una cultura. Aquí la tenemos, es decir, los capitalinos o los ciudadanos de la capital. Luego, durante las cientos de años que hubo desde el fin de la calamidad hasta la actualidad, han llegado a Kismos diferentes oleadas, caravanas, es decir, han entrado en contacto con diferentes culturas que han llegado. Además, se les han ido desarrollando culturas o filosofías propias, llevando a diferentes arquetipos. Creo que habían 10 culturas diferentes. Tenemos los hermanos del desierto, que son nómadas comerciantes, además de los capitalinos. Cada una, por cierto, te viene con una descripción, sus rasgos, dones. Bueno, por barco llegaron los hijos de Jade, unos claramente son orientales, que viven principalmente dentro de la ciudad de Kingsmouth. Como veremos más adelante, tienen un barrio, un gueto. Las matriarcas de Rada. Los norteños, que estos son claramente
vikingos, los guardias de la historia, los prístinos, restauradores, que son arqueólogos de la magia. Veremos más adelante que la magia, en este mundo ahí, había acceso a una magia, que supongo que es una magia similar a la de Dungeons and Dragons. Yo tengo que decir que yo de Dungeons and Dragons no sé nada. Y luego la magia, la historia de Providence, antiguamente se extraía, se conseguía tocando las hebras de un plano superior o un plano paralelo, la urdimbre. Cuando se sucedió la calamidad, lo que es la urdimbre sufrió el asalto, el acoso, el ataque de otro plano, el plano oscuro. Este plano se enredó con la urdimbre y ahora extraer energía para realizar hechizos es, digamos que es complicado. Los señores de las bestias, que bueno, como podéis imaginar, son viven principalmente fu justamente fuera de Kingsburg y tienen facilidad para controlar a animales salvajes. Los vigilantes, que también suelen vivir fuera de Kingsmouth. Es decir, vemos que no están todos, no todos habitan necesariamente dentro de la ciudad. Las clases, una especie de profesiones, solamente hay tres: combatientes, eruditos y rufianes. Pero a partir del nivel 3, cada una de las clases tiene diferentes caminos, diferentes sendas que se pueden coger. Lo cual nos aumenta aunque al principio parece ser que son bastante pocas, nos da una mayor variabilidad. Y los rufianes. Por ejemplo, los rufianes tienen a partir del nivel 3, pues tienen el camino del ladrón, el camino del estafador o el camino del asesino. Y como no podía ser, aquí han introducido la ilustración del True de 100. Bueno. Y el tercer paso, el primer paso para crear un personaje es la cultura, el segundo es, iba a decir la profesión. La palabra clave es la primera es la cultura, la clase y luego el trasfondo. Además de escoger un trasfondo, los jugadores pueden escoger un trasfondo del grupo si encuentran uno que les sea coherente. No sé si esto es una regla propia de este juego o no. Aunque el juego usa el sistema de quinta edición, aquí tenemos las reglas propias de este mundo de fantasía. Hay que destacar las reglas de la locura, que hay de dos tipos. Hay uno que es el sistema clásico, que es el más sencillo, el más sencillo y el más rápido. Y hay un sistema que pone el sistema Providence, que lo tenemos, que se basa en que la estabilidad mental es como una especie de mesa que tiene cuatro patas: el ánimo, la templanza, la lucidez y la identidad. El ánimo es el júbilo del personaje, la templanza es la capacidad para mantener los nervios a raya, la lucidez, la capacidad de distinguir lo real de lo irreal, y la identidad, la percepción propia, el autoconcepto y la personalidad. Cuando se ven hechos que atacan a tu cordura, que son angustiosos, la palabra de angustia es importante, pues se realiza una tirada de salvación de sabiduría. En el sistema clásico, bueno, hay una tirada de salvación en función de la dificultad, es decir, en función de lo dañido o el error que suponga ver eso, desde ver un cadáver asesinado, que es una dificultad de 10, una normalita, hasta estar frente a un primigenio, que es una dificultad de 30. Y entonces, bueno, si se falla, hay una tirada de efectos de locura a corto y a largo plazo. Y ya está.
Bueno, y locura indefinida. Pues recuerda bastante al sistema de la llamada de Tulu, donde tenemos una cordura que hace tiradas de salvación de cordura y tenemos tres diferentes: la locura inmediata, la locura de corto plazo y también la indefinida. El sistema de locura de Providence, este sistema que es más complejo, él considera la estabilidad mental como si fueran, pues, con cuatro patas, las ya comentadas, y ver algo que le provoca horror puede atacar a diferentes puntos, a diferentes apoyos de esta mesa, al ánimo, a la templanza, a la lucidez y la identidad. Y tenemos, pues, entonces diferentes tablas para cada una de las consecuencias. En caso de, bueno, de que se falle la tirada de salvación de una de estas patas. Trastorno de lucidez, trastorno de identidad, en fin. Recuperación de daños y golpes, aquí se indica de que es más duro, cuesta más recuperarse que en el sistema de quinta edición. Como ya he dicho, yo no conozco el sistema de Dungeons and Dragons, así que no puedo opinar. Te explica, supongo que se han alargado los periodos de descanso corto y largo. Medicina, estado de los cadáveres. Hay una buena lista de enfermedades. No solamente te puedes morir recibiendo golpes. Y las dos últimas reglas que hay es una que es cortita, que es para la popularidad, es decir, cómo de famoso para bien o para mal eres dentro de Kingswood, y también armas de fuego. Magia y religión. Es importante que la magia y la religión vengan juntas. Aquí te explica la situación de la urdimbre, este velo, esta dimensión paralela del que los antiguos magos o hechiceros movían las hebras y tenían la energía, la capacidad de realizar los hechizos. Esta urdimbre fue asaltada, atacada por el mundo de las sombras, este plano oscuro, el momento de la calamidad. En estos momentos, el momento en el que se juega el Kingswood, extraer energía de la urdimbre es peligroso porque atrae al mundo de las sombras, atrae a este plano oscuro. Así que para poder extraer energía hay que distraer al plano oscuro. ¿Y cómo se le distrae? Pues con combustible arcanos, que son básicamente fragmentos de cadáveres. Y ha dicho, recordad, es un juego de fantasía oscura. Diferentes partes del cadáver, por ejemplo, nos dice que en la nigromancia se usan huesos, que para el ilusionismo se usan los ojos, orejas y otros órganos sensoriales, pues se consumen, se destruyen. A veces, pues, quizás sea aplastando un ojo en la mano. Puede ser que sea quemando una parte de un cuerpo, pues se destruye un componente para distraer lo que es el plano oscuro, mientras que el hechicero intenta alcanzar la urdimbre y extraer la energía necesaria, la capacidad de lanzar ese hechizo. Claro, si para lanzar hechizos necesitas cadáveres, nos encontramos con una situación que veremos más en los apéndices, que hay una tabla para la exhumación de cadáveres. Aquí tenemos reglas para clérigos, lista de conjuros, es bastante extensa. Llegan, por cierto, hasta nivel 5, la lista de conjuros. Después de la lista de conjuros hay otra lista aquí, que son los conjuros de los mitos, que son los conjuros
que son los conjuros relacionados directamente con los mitos, sus semillas, los primigenios. La magia de los mitos no requiere componentes, al menos en cadáveres me refiero, no requiere conocimientos eruditos, no requiere contactar o suplicar a un dios, solamente necesitas un tomo con el hechizo descriptivo. ¿El problema cuál es? El problema es que esta magia es adictiva, es corruptora, obviamente está perseguida. Hay una santa, una iglesia con una santa sede y una inquisición que persigue directamente el conocimiento de estos hechizos, porque obviamente son considerados peligrosos. Y recordemos que nos encontramos en un mundo en el que ya ha sufrido una calamidad, es decir, ya ha caído un ser primigenio de los cielos y ya han luchado los seres primigenios sobre la tierra. No están con chiquitas. Capítulo 5, la ciudad de Estado, que tenemos una descripción de la ciudad. Para empezar con tabernas, para poder, para beber o pasar la noche, desde garitos que te garantizan las pulgas y las chinches, hasta locales decentes, locales de alta clase, lugares para irse de juerga, teatros, espectáculos, una arena. En fin, el comprar, vender, en fin, un poco de todo. Es decir, este capítulo da un poco de vida a lo que es la ciudad. Duelos, la moda, duelos, es decir, es que es un pupurrí de información bastante diversa. ¿Cómo estudiar libros? Porque, claro, la magia es conocida, pero como también necesitas, por un lado, cadáveres y por el otro, la magia de los mitos está prohibida, pues los libros con conocimiento mágico están custodiados en la Gran Biblioteca de Kingswood y también en la Biblioteca del Senescal o en la Biblioteca de la Universidad y de la Santa Sede. Mentideros, el negocio de los muertos. Medicina, impuestos, gobierno y administración con impuestos. Proyectos de hidalguía. Esto es interesante porque te presenta, entre otras cosas, que en Kingswood hay unas clases muy estratificadas. Están los plebeyos, ¿vale? Y luego está la hidalguía, los nobles. El ser un noble básicamente es una cuestión de dinero. Lo bueno es que los nobles no han de pagar, en un principio no han de pagar impuestos. Veremos más adelante que hay un barrio de nobles y que en ocasiones hay comerciantes que consiguen el suficiente dinero para comenzar a realizar un pleito de hidalguía y demostrar mediante testimonios, documentos, árboles genealógicos, todo falso, obviamente, de que ellos siempre han sido nobles y que se está cometiendo una fechoría obligándoles a pagar impuestos. Justicia, ley, orden, la religión y la Santa Inquisición. Que aquí, bueno, cuando dice Santa Inquisición, sí, es una Santa Inquisición que recuerda tranquilamente a la Santa Inquisición española. Es decir, tenemos interrogatorios, tormentos y, bueno, mejor que si te detienen, pues has de testificar lo antes posible qué has hecho para que dejen de torturarte, aunque ellos no van a decirte qué has de testificar, porque obviamente tú ya lo sabes, aunque no lo has hecho. Diferentes tipos de auto de fe, es decir, muerte en la hoguera, muerte por el garrote, galeras. Bueno, y si te toca la ignominia, aún suerte. Y facciones y sectas. Ojo, sectas no necesariamente son sectas adoradores de los mitos. Monárquicos,
Aquí sí que tenemos una orden esotérica de Dagon, como no. Un sindicato de Hastur, pero bueno, liberadores, es decir, no todas las sectas son de los mitos. Y continuamos con el continuando, perdón. Con Kismut tenemos los barrios de Kismut, que tenemos un mapa. Aquí lo tenemos. Recordemos que es una ciudad portuaria. Tenemos aquí el puerto, tenemos un faro. Y bueno, aquí vemos el barrio de Jade, el barrio de los devotos. Aquí está la iglesia, perdón, la biblioteca y el palacio del Santo Oficio, el arrabar, que es el barrio de los pobres, el mercantil, el barrio de los hidalgos, que por cierto está amurallado, es decir, la ciudad está amurallada y luego el barrio de los hidalgos está también amurallado, tiene su propia muralla. Y de hecho, no creo que sea casualidad que en el mapa sean unas murallas más gordas, más de mayor profundidad que los el resto de barrios. Y bueno, aquí te explican los diferentes barrios con lugares interesantes o destacados de cada uno de ellos. Pero este suplemento no se, aunque se centra en Kismut, que es la ciudad, da también pinceladas de que hay más allá de sus murallas. Ahí tenemos en el este, en el norte, en el oeste y en el sur. Recordemos de que algunas de las culturas que están como ju culturas jugables, como arquetipos de jugador, son culturas que se encuentran más cómodas fuera de la ciudad, por ejemplo, los vigilantes, que dentro de la ciudad. El bestiario de Providence. Este bestiario es interesante porque está dividido en tres tipos. El primero de ellos es el clásico bestiario que nos llega a la mente a los jugadores de la llamada de Tulu cuando nos dicen bestiario. Tenemos el ángel descarnado de la noche, el antiguo, es decir, un Bajir o bestia alada de Hastur, un ghoul, los monstruos clásicos. Hay unos, hostia, creo recordar que habían unos 10 o 12 monstruos en este bestiario de los clásicos de Tulu. Hay algunos, bueno, hay un profundo aquí que es una ilustración muy guapa. No es un profundo como yo me esperaría, pero la ilustración es guapísima. Hay algunos monstruos que son, bueno, son nuevos, como la semilla de Nirazoceb. Aquí tenemos un Bastos de Sunigurat, un retoño oscuro. Creo recordar que no sé si la palabra retoño oscuro está liberada, con lo que esto explicaría por qué le han cambiado de retoño oscuro a vástago de Sunigurat, que bueno, a mí me parece perfecto, o el sobrenombre de Pastor del Bosque. Pero además de este pequeño bestiario, que bueno, tiene solamente 10 o 12 criaturas, es decir, tiene relativamente pocas si la comparamos con la llamada de Tulu o el rastro de Tulu. Luego vienen los seres y seres incognoscibles, que son monstruos o seres que están más allá de la capacidad de entendimiento de los humanos. El primero es el color que cayó del espacio. Poco más que decir, si no has leído el relato de Lovecraft, ya tardas. Además, la ilustración lo dice todo: es decir, tenemos una granja, un pozo y un color que sale. Es decir, es el color, que es el color que cayó del espacio. Además, cuando te explica a unas 15 millas a las afueras de Gisburg, exterior, un lugar prohibido llamado el Erial Maldito. Es decir, ya está. Pero tenemos también, por ejemplo, el cuervo, que la descripción es una. Bueno, es directo a Edgar Allan Poe. Tenemos a la Muerte Roja, que también es de Edgar Allan Poe. O el Coco y la Orca Bella, que son del folclore, de nuestro folclore. Es decir, tenemos el Coco, el asusta niños, y la Orca Bella, que la podéis buscar en la wiki.
Y tenemos una tercera parte del bestiario, que son criaturas de leyenda, que también se pueden buscar en la wiki. Son criaturas mitológicas del folclore. Yo cuando lo estaba hojeando, las únicas que conocía era obviamente la Santa Compaña y el Busgosu, que es una especie de sátiro. Es decir, el bestiario, por tanto, tiene tres partes. Una que son el bestiario de los mitos de Tulu más clásico, pero que tiene un número de monstruos bastante pequeño. Supongo que hay que tener en cuenta que el libro ya tiene 270 páginas. Si le hubieran metido un bestiario muy grande, pues sería bastante injugable. Además de los mitos de unas 10-12 criaturas de los mitos de Tulu, están los seres incognoscibles. Y luego tenemos los seres de leyenda, que son de hecho nuestro folclore introducido en este mundo. Da un punto de unión entre nuestro mundo y el mundo de Providence, de este juego, que a mí me parece bastante interesante. Unos apéndices, hay que llamar la atención porque tenemos cómo narrar el rol cósmico. Recordemos que este juego usa el sistema de quinta edición de Dungeons and Dragons. Es posible que la mayor parte de los jugadores, la primera vez que lo lean, igual no conocen la llamada de Tulu o el rastro de Tulu. Y están más acostumbrados, igual estoy mirando fuera de tiesto, pero pueden estar más acostumbrados a una fantasía heroica que a una fantasía oscura. Y aquí da una serie de consejos son bastante interesantes. Si nunca has jugado, aunque hayas jugado a la llamada de Tulu, son consejos que yo aconsejaría leer. El Panteón de Providence, que tenemos el panteón este de los dioses setónicos, aquellos que fueron los dioses salvadores después de la calamidad. Los dioses clásicos, que son los dioses que existían antes de la calamidad, pero que, bueno, aún existen en parte, más debilitados. Personalidades de Kismut, el Senescar, no sé, aquí tenemos un barón del Arrabar, en fin. Estas son las ilustraciones que he dicho que a mí no me gustaban, las únicas ilustraciones que del libro no me gustaban, me parecen demasiado, no sé, similares. Creo que dan poca idea de la personalidad de lo que puede ser un cada uno de los personajes. Tenemos una descripción y una motivación a corto y una motivación a largo plazo. Lo cual, juntar esta información que está en el apéndice de las personalidades de Kismut con la información del gobierno nos da una idea global de qué se teje en las bambalinas de la alta sociedad del gobierno, pero también hay personalidades de Kismut que son de la baja sociedad. Un sumo inquisición, decana de la universidad, un clérigo, un funerario de Kismut. Recordemos que los magos necesitan, bueno, partes de cadáveres para hacer sus hechizos. Y la tabla de exhumar cadáveres, muy divertida de leer. Y tenemos una aventura. Escondida en el apéndice, tenemos una aventura que a mí me ha gustado bastante. Los milagros de Madame Bernadette, porque es una aventura que es bastante. Puede llegar a herir algunas sensibilidades. Es decir, la aventura se sucede dentro de Kismut y se van a dar algunas situaciones que pueden herir sensibilidades, y en parte es demuestra de la crudeza de lo que supone vivir en Kismut. Es decir, hay una trama que ya es bastante macabra, pero encima de toda esta trama se va descubriendo que los habitantes de Kismut, sobre todo los que deberían, según el punto de vista nuestro, de proteger a la ciudad, como que afecta a los más pobres, pues tampoco es tan importante. Y hay posibilidades de molestar a las clases altas con la resolución de esta aventura. Es decir, es una aventura que está
Yo creo que está muy bien pensada. Para dar una visión de lo que es la sociedad de Kingswood, me parece que está muy bien pensada. Y que, bueno, se puede jugar en una tarde sin problemas. Aquí tenemos varias situaciones de personajes no jugadores de lo que es la aventura. Me gustan mucho más estas ilustraciones de personajes que las que teníamos en las personalidades. No sé. Bueno, esto ya es algo totalmente personal. Y aquí ya podemos comenzar a ver de que tenemos ya lo que comentaba al principio, que tenemos el mapa en el interior de la contraportada con el mismo mapa que hay en el interior de la portada, pero en este caso ya no lo quiero mostrar informado. Kingswood, por tanto, nos trae una ambientación que es completamente independiente. Necesitarás el sistema de reglas de quinta edición para poder jugarlo y bueno, yo espero de que haya más suplementos, sobre todo con aventuras, pero sin duda también pueden haber muchos más suplementos ampliando la información y ampliando el mundo, porque hay una gran cantidad de semillitas, de cosas que están poco descritas, porque claro, no da, el libro ya no da para más. Y poca cosa más. Hasta luego, sectarios.